Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Esperamos que este tema que hoy vamos a tratar con ustedes sobre la crisis o evolución de las instituciones familiares en México, con la presencia de nuestro distinguido maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le doy la más cordial bienvenida, el doctor Orlando Tamayo Izal Morán. Maestro. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Con mucho gusto. Usted ha sido testigo en los últimos años, finales del siglo pasado y hoy en el 21, que se habla mucho de la familia, ahora se pluraliza y se habla de las familias, porque hay tantos actos jurídicos como hechos jurídicos o materiales que pueden originar una familia. Es evidente que hay sectores que afirman que la familia, la tradicional, la monogámica, la monoparental, etcétera, está en crisis. Otro, en los que yo me sumo, y vamos a oír la docta opinión del maestro Tamayo, pensamos que más que crisis, como todas las instituciones, sobre todo la familia, también ha evolucionado. ¿Qué podrías, maestro Rolando Tamayo, decirnos respecto a esto? ¿Está en crisis la familia? El problema fundamental es básicamente semántico. Primero, crisis es una palabra que ha sido manipulada y usada de formas erróneas y casi de formas interjectivas. Si les comentara que crisis en griego quiere decir ungüento, y ocurría que era un ungüento que se le, bueno, ya se le untaba a los enfermos. Cuando estaban muy enfermos se les untaba y entonces el enfermo entraba en crisis. De la crisis podría ser para bien, o entrar en crisis podría ser para mal. De ahí, por ejemplo, crisálidas. La crisálida, pues hombre, entra en crisis y se vuelve mariposa. Bueno, y si no sale mariposa, bueno, entonces entró en crisis en un sentido patológico y fatal. Entonces, crisis es una especie de transformación, quizá lo que podría ser un elemento homogéneo en los usos de crisis es que es siempre impactante. Es decir, los efectos de una crisis pues tienen que ser más o menos impactantes. Es un, bueno, la crisis puede ser en todo caso positiva o en todo caso así patológica, degenerativa, pero en realidad el uso de la expresión crisis aquí sería casi una exageración o una no comprensión del estado de crisis en que se manifiestan las cosas que son llamadas de ese tipo. Entonces, la familia tiene una transformación. La familia ha sufrido transformaciones, pues hombre, desde que los homínidos de la depresión de Old Dubai pues eran unos depredadores que se desplazaban por la pradera y pues prácticamente era simplemente un grupo. La familia en un sentido moderno no podría definir al grupo humano. Entonces, cuando, como dice Dobchansky, empieza a haber unas transformaciones impresionantes, particularmente el hecho de que la mujer se hizo receptiva todos los, pues prácticamente todo el año,
Se cambió la estructura simétrica del grupo humano que se desplazaba y formó parejas. Ya no únicamente había machos dominantes que podían copular, sino en la idea del pool de genes de los más fuertes desaparece. Todos pueden tener pareja y con eso empieza una filiación materna. Muy probablemente eso se acerca ya como un buen indicio de lo que se va a ir formando de familia, por lo menos reconocimiento de la filiación maternal. Esa es una transformación impresionante. Y después hubo muchas transformaciones, más aún, es decir, la participación de ideologías, la participación religiosa, participaciones de ese tipo, fueron formando grupos humanos diferenciados. Unos fueron clientela, otros fueron parte del parentesco, otros fueron así. Las familias se volvían enormes, pero sí había un núcleo familiar que se acercaba a la idea de la monogamia, al menos en ciertos tipos o en ciertos aspectos. Había alguien que establecía la filiación. Bueno, son transformaciones. La de nosotros es el resultado de transformaciones pues que se han sucedido en el tiempo y que son muchas. Entonces, maestro, yo creo que es muy importante para la distinguida teleaudiencia, sobre todo, que le den a esas expresiones tan ricas, esas formas de manifestar tus ideas tan brillantes, un acomodo a la familia en México. Es decir, vamos a llevar estos conceptos a su familia. Ahí donde usted nos recibe en su hogar, piense, su familia, como decía el maestro Rolando Tamayo, está en crisis. Porque, como bien señala, si bien acude a la semántica para que eso quede muy claro, es casi, o sería un sinónimo, de transformación. Y con lo que él ha señalado, es muy importante que podamos darle a la familia el sitio, la situación exacta que tiene. Entonces, maestro, yo regresaría, porque es muy importante aprovechar tu presencia aquí para que nos sigas dando esta sabiduría y estas expresiones, hasta dónde, no solo en derecho familiar, no solo en la familia, sino en política, en seguridad, en la educación, hasta dónde podríamos aprovechar la crisis para resolver los problemas. Es decir, si la crisis o esa transformación va a ser que hoy haya familias reconocidas de personas del mismo o de diferente sexo, del concubinato, del adulterio, de la poligamia, de muchísimas figuras, hasta dónde esta crisis que origina problemas la podemos usar para resolverlos. Bueno, es muy claro que aquí es, bueno, voy a usar esta palabra que casi es patológica, ¿ves? Es totalmente bipolar. Después de una crisis... Perdón, déjame hacer una interrupción que es muy importante. Palabra que se usa con tanta liberalidad y que poco se conoce. Quisieras, a la distinguida de la audiencia, así como sabes, ¿en qué quiere decir bipolar? Bipolar en general es la posibilidad de seguir dos vías conductuales que generalmente se llaman o se explican con una figura que se llama el cuerno del dilema. Un individuo está atrapado en este tipo de comportamiento. El comportamiento es sencillamente binario. O se hace o se omite. Y son recíprocamente excluyentes. Cuando se hace, no se omite.
cuando se omite, no se hace. No se hace. Entonces, no es simplemente una disyunción en que optamos por eso, no, pero aquí, cuando optamos por esto, lo otro desaparece. Cuando hago, no omito. Cuando omito, no hago. Entonces, esta situación de la familia y sus transformaciones tiene, pues por supuesto, va a enfrentar una situación dilemática de este tipo. Puede haber involución o evolución. Si los elementos que requiere la evolución para que estas transformaciones se acomoden en la vida social, se acomoden y exista paz doméstica, paz social y posibilidades de seguridad. Entonces, si no hay más que hacer que proveer de los elementos más adecuados e idóneos para que eso evolucione favorablemente. Y favorablemente quiere decir que se conserve o se supere la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida, maestro, es algo fundamental desde el punto de vista de esta aclaración tan importante que has hecho del término bipolar. Es fundamental que podamos comunicarnos con ustedes, que no sea un nivel esotérico ni misterioso de los términos, sino precisamente la grandeza del maestro Tamayo está en eso. Poder comunicarse como lo hace, en forma tan natural, para que ustedes allá en su hogar tengan estos conocimientos, tengan esta experiencia, que después de un corte vamos a seguir para que este punto de la bipolaridad, de la transformación, de resolver los problemas de la familia cuando está en crisis, hay que aprovecharlos y en lugar de sumirse, superarse. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Como siempre es interesante hablar de la familia y sobre todo cuando se tiene el privilegio de escuchar al maestro emérito Rolando Tamayo. Maestro, esto que acabas de señalar es fundamental, pero quisiera que lo llevaras, que lo trajeras a México, a la situación de la familia mexicana, a esta diversidad de familias, para que de alguna manera los del Distrito Federal, los de fuera de aquí, vean, yo tengo una opinión que obviamente es muy personal, no sé si la compartas, de que siento que la familia, con matices, sobre todo la familia mexicana, es una. No podríamos hablar de 32 clases de familia, porque hay 32 entidades, pero sí creo que es muy importante, de acuerdo a la pauta que has marcado, llevar esto a la familia mexicana, la familia en nuestro país. ¿Cuál es su situación actual? ¿Cómo la juzgas? ¿Cómo la ves? ¿Qué propuestas puedes hacer para mejorarla? ¿Cuál es tu opinión? Hay fuerzas muy importantes que tener en cuenta en las transformaciones. Decía Emilio Durkheim, un gran sociólogo, de los más célebres, hay fuerzas disasociativas que a medida que las sociedades crecen, tanto en la vida urbana
o en la vida rural, con los problemas que genera el crecimiento demográfico, esas aparecen fuerzas disasociativas. La primera fuerza disasociativa es que ya no hay indoctrinamiento familiar. ¿A qué me voy a referir con indoctrinamiento familiar? Es muy fácil tenerlo en cuenta. Si pensamos que los protestantes tienen protestantitos, los musulmanes, musulmancitos, es decir, los guadalupanos, guadalupanitos, los masones, masoncitos. Entonces, sí, sí. Entonces, quiere decir que las familias guardaban además tradiciones. Se celebran los muertos, se celebran los cumpleaños, se celebran los bautizos, se celebran así, los compadrazgos, se celebran así. Ese tipo de mecanismos asociativos se van deteriorando a medida que el crecimiento demográfico aplastante hace vidas aceleradas, hace vidas heterogéneas. Y otro problema es el éxodo. Nosotros tenemos una diáspora gigante que básicamente se ha ido al sur de los Estados Unidos. Ese tipo de migración ha fracturado familias. Ya no se hacen ni los mismos eventos, ni los mismos festejos, ni los mismos. Esas tradiciones son así también. Esa circunstancia ha hecho transformaciones y ajustes muy curiosos, pero en este caso sí son heterogéneos. Hay familias que pensemos se salvan con un segundo matrimonio. Hay familias que se hunden con un segundo matrimonio. Hay parejas que les va bien hasta ciertos momentos en que los problemas ya son graves en distanciamiento por trabajo. La mayoría de edad cambió. No hace mucho, se eran a los 21 años, y todavía hace más, y en muchos estados de la República duró hasta los 25 años. No había problema de que un joven viviera y se sintiera menor de edad hasta los 20 años. Pero en un determinado momento, 25 años ya era una distancia enorme. Se fue. Ahora, pensar en que ahora desde los 14 años andan solos, desde que, en fin, eso trae como consecuencia que haya fuertes fracturas en la concepción judaico-cristiana de las familias. Y aún ahí, en ese sentido, pues también se ha perdido. Este país no es místico. Este país enfrenta sus problemas de forma cotidiana, a diario, le crecen los problemas, a diario. Y de esa forma, aunadas a los problemas sociales y políticos que el país enfrenta, la familia tiene que responder de formas prácticamente así, de supervivencia. ¿Qué sería lo bueno? Bueno, decir, ya sería bueno superar muchos problemas y que la familia volviera a tener una fuerte cohesión.
hay una cosa que creo que es muy clara, como lo consideran los sociólogos, es decir, la familia es una cohesión de un núcleo de personas de íntimo parentesco. Y esa cohesión solo se hace con el trato cotidiano y con su presencia. Pero si el señor tiene que ir a Arizona, y dice, bueno, ese es el papá. Pero es un papá que está en Arizona. Y la mamá tiene que lavar ajeno. Y tienen 8 hijos. Ciertamente, pues uno de esos 8 no creo que termine nadie en la escuela. Uno será necesariamente delincuente. El otro será drogadicto. El otro tendrá un muy mal trabajo. El otro ni trabajará. Maestro, entonces, en esa hipótesis, ¿podríamos dar una respuesta hacia dónde va la familia y las principales instituciones familiares en el siglo XXI? Porque estás hablando ya de algo que está aquí, pero hay que llamar la atención de la teleaudiencia, de los legisladores, de los gobernantes, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el futuro de la familia en México? ¿Qué es lo que más nos importa? Claro, tú con tu perspectiva de ciudadano universal del mundo, siempre estás en estas cuestiones tan importantes y fundamentales. Pero, decía yo, hay que aprovechar la presencia y la sabiduría del maestro para que nos dé una opinión de hoy, en el siglo XXI, no solo la familia, sino el matrimonio, el divorcio, la tutela, la emancipación, la patria potestad, la guardia y custodia, el patrimonio familiar, las sucesiones, todo lo que es derecho familiar en el siglo XXI, ¿hacia dónde va? Tiene que, nuevamente, es si se generan los elementos adecuados. Por ejemplo, ¿qué diríamos? Para que los niños tuvieran zapatos, pues hay que tener 2 niños. No zapatos, 10 niños. Sobre todo, hay otra cuestión. Antes la dedicación era importante. Hoy no se puede. Si una señora que lava ajeno y que luego en la tarde tiene que cuidar un puesto de elotes y el papá está en Arizona, y viven en situaciones dramáticas, bueno, eso no es una presencia cotidiana que haga afecto. El señor de Arizona quiere más a sus amigos que a su familia, que no ve. Porque aquellos los ve y estos no. Entonces, el problema es, o se devuelve a la familia una cuestión familiar. Antes se podían tener muchos hijos. ¿Cómo, maestro? El cómo es muy importante. ¿Cómo? Bueno, una de las principales circunstancias es el control demográfico. Si las familias siguen teniendo 8 o 10 hijos, tendrán siempre un drogadicto, un delincuente, todos sin estudios, todos subcontratados en trabajos. ¿Sí? Mala calidad de vida. Mala calidad de vida, expuestos a una gran cantidad de horas. Y además, viviendo vidas pauperizadas. Cuando uno vive vidas pauperizadas, está expuesto, pues, a enfermedades. A violencia familiar. En las familias de a 10, si hay una telera, los 10 entrarán en un conflicto. No alcanza. Una telera no alcanza para 10. Ahora, déjame cuestionar esto, maestro, que es muy importante. Lo que tú has dicho casi me hace traer a sentar aquí a Darwin,
Pero es muy importante hablar en esta hipótesis. No tantos hijos, porque pasa todo esto. Ahora yo, como abogado del diablo, te diría, no hay la posibilidad de que esos 10 se superen y en lugar de una haya 10 teleras y cada uno lleve una. No, eso sería, bueno, esa es la parte de un...